Me gustaría saber qué siente cada uno que le aporta a Vudú, ¿cierto? Como desde su propia influencia, desde su propio camino o conocimiento musical. Claro, bueno, pues sería difícil de hablar, no hablar de la batería, pues porque soy baterista Claro. y pues es la única forma que puedo aportar a la banda. Pero sí, o sea, mi influencia creo que más grande sería Bonham, baterista de Led Zeppelin. Y pues de ahí hay un montón, pero creo que ese es como que lo que más trato de resaltar a veces rasgos en la batería. Me falta pues obviamente un nivel impresionante, pero es lo que pienso y lo que quiero transmitir pues a la hora de aportar a la banda. Brutal. Bueno, por mi parte es como esta esencia del stoner rock. Yo vengo de otras dos bandas del género que se llama stoner rock. Ajá. Y sí, como influencias tengo ese género. Todos los bajistas, como el bajista de Caius, que es un bajista tesísimo, que le mete mucho flow a a los bajos. Esa es como mi principal influencia y lo que quiero aportar dentro de la banda. Bueno, dentro de lo que son influencias, a mí me ha marcado más que todo Malcolm Young, el guitarrista rítmico de AC/DC. Y creo que es lo que intento aportarle a las composiciones que hacemos, que es guitarras que tengan un amarre para, y que den ponche para que la gente lo disfrute. Y pues bueno, ya si no es por el complemento de ellos, en realidad serían guitarras vacías completamente. Bueno, yo cuando me uní a la banda, cuando llegué, lo primero que noté fue que la banda era como una combinación entre Led Zeppelin y Jimi Hendrix, como si hubieran tenido un bebé. Entonces, lo que intenté hacer fue como criar a ese bebé, darle como un poquito lo prodigioso de la voz del pana de Led Zeppelin, que se me olvidó cómo se llama. Plant, eso, Plant. Y darle un poquito como el sabor que tiene Jimi Hendrix, pese a que es muy, diga, pues muy tirado. Eso fue lo que me inspiró cuando llegué a Voodoo, fue lo que me enseñaron los chicos con su música. Quisiera amarte, pero ya no tengo un corazón.
buenísimo. Y en cuanto, por ejemplo, a la composición de letras, ¿cierto? ¿Es un trabajo en equipo o se ha encargado aquí el nuevo maestro de la voz de la banda? ¿Quieres decir cómo ha sido el proceso? Yo no quiero hablar. Está bien. Bueno, el proceso se hace siempre en ensayo, estamos en ensayo y lo que surja ahí en el momento. Okay. Queremos mucho a Daniel porque pues, es un vocalista y una persona que permite como el aporte de ideas de todos, como, hey, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no intentas esto? Y es una persona muy abierta a eso, nos gusta mucho. Entonces, normalmente, pues es la idea principal y la mayoría de letra la compone él y nosotros de vez en cuando aportamos ciertas cosas, pues. Si termina haciendo algo en equipo, precisamente. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, chicos, ya finalizando la entrevista, me gustaría pues, que nos compartieran para que todos los que estén viendo el Paso Sesiones sepan dónde los podemos escuchar, ¿cierto? Cómo los podemos encontrar en redes sociales. Y cuéntenos. Bueno, pues como estamos reformados, digamos que no tenemos algo muy nuevo en plataformas. Igual ahí pueden escuchar nuestro EP, que es en inglés. Es otra formación, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en varias cosas. Hace poco grabamos una sesión en Barnaby Jones, en el bar de Envigado, y es un temita bastante bacano que nos gusta bastante. Y ya en redes sociales estamos como voodoo.rock en Instagram, y en Facebook es BDO en mayúscula. Oficial. Oficial, sí, BDO oficial. Ok, para los que no sepan, Voodoo se escribe V-O-O-D-O-O, ¿cierto? Correcto, para sí. Que los encuentren y los chequen y escuchen, por favor, sí. Esta banda que llena todos los espacios con su sonido, que es justo lo que les estaba comentando antes de empezar la entrevista. Gracias. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan chimba. Gracias a ustedes. Yeah.
hormigas damos hasta la fe, por lo poco que nos deja, por todo el mal, por la corrupción, por lo que manda el poder. Hormigas damos hasta la fe, por lo poco que nos deja.